que cuando nos vemos, que ven por acá. Mira, ahí está, el miércoles primero sigue. Estamos en la vida real y hay de todo. Estabas con un vestidito matador ese día, jaja. Pin fuego. O sea, el pata coqueteaba con ganas. Acá hay audios también, que no sé, no nos has dado los audios, es de 4 de marzo. Es lunes, 4 de marzo. ¿Qué haces? Le pregunta. Ahora viene este, esto fue el lunes 6 de marzo, que el te evento. Dice la, el evento de que te invita y tú y él te dice, ¿por qué no respondes? O sea, el lunes 6 de marzo. Decir, claro, ¿qué le vas a decir? Me estás invitando a la presentación de la orquesta de tu novia. El jueves 9 de marzo te pone una foto, dice, Cristi, ¿ves una foto que tú habías puesto? Yo puse una historia y me la respondió. Y él te toma, agarra la foto y dice, Cristi, ¿ves? O sea, ¿qué? ¿No le gustaba que...? Porque no le respondo, o sea, era Cristi, ¿ves? Y después estos audios, ¿qué te decían esos audios? Del jueves 9 de marzo. Cuando te pone Cristi, ¿ves? O sea, por tu foto. Ah, seguro le dije que estaba ocupada y me respondió algo así, pero eso es... Lunes 13 de marzo, hola, ya abandonaste, ¿ves? El 14 de marzo, ¿qué haces? En casa, tranquila, igual. ¿Puedes salir? Te pregunta. Mañana o jueves, bebé. Mañana, pues, bebé, en Los Olivos, ¿te parece? Es que... ¿Y cómo? Es ¿Y que en Los Olivos dónde? ¿Cómo dónde se iban a ver? Sino que él paraba con la Paula Manzanal de arriba... Paula, perdón, Arias, de arriba para abajo. Siempre me decía que para ir a Cono Norte, porque yo vivo en Puente Piedra, vivo lejos, Puente Piedra. ¿Ya? Entonces, siempre me decía, vamos a encontrarnos por Cono Norte, algo así. Claro, entonces, pues, ahí tener, cuando... Debe tener, no sé, algún lugar. Ya. ¿No? Supongo. Claro, debe ser, ¿no? Mañana, pues, bebé, en Los Olivos, ¿te parece? Sí, mejor por Cone Norte, es más tranqui, dices tú, tú también. Sí, es que es ay, tú también le facilitabas las cosas. Pero tú sabías que él estaba, martes 14 de marzo. No, no, mira, mira, ¿sabes lo que tú pasa? Sabías que él estaba con ella. No. Porque el martes 14 de marzo estaba con ella. Sí, estaba con ella. Ellos se pelearon, creo, solo 3 días. Yo, es que lo que pasa es que como yo he tenido confianza tanta con él desde antes, entonces yo no sé, no ando pendiente si es que no sé si regresaron, volvieron o si siguen, no. O sea, no, él me habla. Pero mira. Yo, o sea, le seguía, pero no te das cuenta que no le hablo tú, como él. O pero sea, en le ningún momento le preguntas, él te pregunta a ti, oye, ese es tu chico, y tú en ningún momento le preguntas, oye, ¿qué es de Paula y tú tienes chico? Es que no me importaba como yo le importo, porque si tú te das cuenta, él es interesado. Pero qué asco. Yo no, casi pero está, poco. Pero le estás dando, o sea a la hora de contestarle, claro, a un hombre, le estás siguiendo el juego. Y cuando le sigues el juego, él sigue avanzando. Un poco, ¿no? Que digamos, así como, pero es que él es más... O sea, él es súper intenso. Entonces, yo como que yo no me importa su vida porque yo tengo otras cosas. Yo no ando pendiente si es que él regresó o terminaron. No me importaba. Pero de hecho que sabías. Pero porque sí, todo el mundo sabe que Eduardo Rabanal y Paula Arias son enamorados. Sí, había visto por ahí en el Facebook tal. Pero no es que, pucha, me haya importado a mí su vida. Y mira, vida, y te dice, relación. ¿Plan de qué hora? Le dices tú. Ya está bien. ¿Plan 3 está bien? Te dice él. Perfecto, dices. Y nunca se vio. ¿Y por qué nunca desapareces tú? Te dice él, te raptan. ¿Por qué no fuiste? Porque no, o sea, como te digo, o sea, no había tanto interés de mi parte. Si hubiera visto interés, yo ya, ¿no? Tal día nos encontramos y nos vemos y se acabó. O sea, pero no, era como que trataba de pasear. Pero de te ibas a ir a ver con un hombre que tenía enamorada. Pero no fui. Públicamente. Pero no fui, mira. Ya. Si es que puedes, tú avísame, ¿qué pasó? La lluvia. Sí, acá también está fuerte. ¿Y se te puede ver como antes... ¿Me engreías tú? Ya, ¿Cómo lo engreías? Eso, ¿y cómo eso, lo engreías? Cuéntame. De eso se trata, mira. Cuando yo lo conocí a él por redes, empezamos a hablar un buen tiempo, entonces las conversaciones se tornaron como que un poco más íntimas. Nos mandábamos fotos casi seguido, ¿qué hacíamos? O sea, hacían sexting. No, en ese tiempo no. Nos mandábamos fotos de todo lo que hacíamos. Y lo engreí así, mandándole una foto así como que en el espejo, sexy, de mi cuerpo, tal. Y él o también sea, me mandaba calata, lo mismo. Desnuda. No calata, así con ropa interior. Algo ya, foto sexy. Claro, pero en ese tiempo no estaba con Paula. Entonces, él estaba allá. O sea, pero tú dices, solo. ¿Y se te puede ver como antes me engreías tú? Él me pone. Dice, él te pone claro, a ti. Claro, ajá. Y yo no, entonces, no ¿qué era engreír? O sea, era que tú le mandes que fotos. Quería que yo le mande fotos foto como sexy. Le mandaba al comienzo cuando empezamos a hablar. Después, el 14 de marzo, él te manda una foto. Por el momento aún tranqui, pero está nublado yo. Ese fue por la abandonas, lluvia. ¿Ves? Te dice, y te mando una foto, por de favor, quiero... Ahí está la foto. Esa foto... Es del edificio donde vive Paula. Esa foto es una habitación donde él vive con Paula. Porque nosotros vamos innumerables veces a ver, y ahora que ella lo botó, cuando se fue, él sacó sus cosas de ahí. E incluso cuando vino acá Paula dijo, él todavía tiene cosas en mi casa. Entonces, te estaba hablando a ti desde la habitación que comparte, el departamento que compartía con Paula, es lo que yo saco en cuenta. Y el muy descarado te manda la foto del departamento donde está con su mujer. Departamento.
¿Qué descarados pueden ser algunos hombres y qué irrespetuosos y cómo no respetar una relación, ¿no? Teniendo una mujer trabajadora, chambera como es Paula, y este que creo que no hacía nada todo el día. Porque mira, si no hacía nada, ¿este qué hacía? Todo el día solo giliar. O sea, encima todavía un hombre que está la otra trabajando, sacándose la mugre, chambeando, porque es chambera, tiene varias presentaciones durante el día, y él giliando.